la Asamblea y del Partido Popular Democrático en todas partes del país. Es natural que yo no tenga palabras adecuadas para agradecerle a ustedes la expresión tan buena y tan generosa de confianza que ustedes, con su acción y con su recibimiento, me acaban de comunicar. Esta expresión de ustedes me ha traído el recuerdo de cómo fue que empezó este partido con enseñanza de democracia y con dedicación al servicio de un pueblo que merece dedicación hace alrededor de 25 años. El recuerdo de cómo iba yo creando en la compañía de tantos de ustedes por los campos de Puerto Rico, por las veredas, por las casas de la gente humilde, tan atropellada en aquel tiempo y con un sueño en el tuétano de sus huesos de cómo podría acabarse con ese atropello de la injusticia que sufría. Son recuerdos imborrables en mi mente. Muchos de ustedes estuvieron conmigo en aquella grande y noble y pacífica y sencilla hazaña del pueblo puertorriqueño. Otros, más jóvenes, han estado junto a aquellos que fueron por las veredas de la montaña y por las plazas de los pueblos, creando de la fibra misma del ser puertorriqueño el instrumento de acción por el que clamaba en las profundidades la conciencia del pueblo puertorriqueño este gran movimiento. Nunca, no pierdas nunca la confianza en tu propia voluntad. Confía en tu propia voluntad más que en hombre alguno sobre la tierra. No pierdas nunca confianza en tu voluntad, puertorriqueño. Repudia a los mercaderes del miedo. Los líderes republicanos harían, si los dejaran, a cada puertorriqueño menos hombre, por más miedoso. Repudia a los que quieren. Repudia a los que quieren que su poder surja del miedo en tu corazón y de la oscuridad en tu entendimiento. No le sirven bien, ni en verdad le quieren bien a su pueblo, quienes quieren valerse del miedo que pueda infundirle en vez de la confianza que pueda inspirarle. Preserva siempre tu voluntad, tu claridad de entendimiento,
tu sensatez y firmeza de decisión. Esa es tu fuerza. No soy yo tu fuerza. Esa es tu fuerza. Tú mismo eres tu fuerza. Entiendan, entiendan esto bien, todos mis compañeros, compañeras, compatriotas, en esta asamblea y en todo Puerto Rico. Entiendan esto bien claro. Yo no me voy, yo regreso. Yo regreso. Para regresar a las veredas y a los batalles de Puerto Rico. Para regresar a las faldas y a las plazas y al alma de este pueblo. Yo tengo que regresar. Estar otra vez con ustedes, cerca de ustedes, en vez de estar con ustedes, pero lejos de ustedes. Para hacer esto, al final de mi servicio, y como a mi juicio, al juicio de mi conciencia, y como el más grande servicio de todo lo que yo le puedo haber hecho a Puerto Rico, para hacer esto al final de mi servicio a Puerto Rico, volver a donde empecé a hacerle mi servicio a Puerto Rico. Que en nuestro partido se requiere, para los que han ocupado un cargo electivo por más de dos términos. Para todos, tengo el más profundo reconocimiento de mi corazón. Y esos más jóvenes han estado en toda la consecuencia y en todo el desarrollo de aquella hazaña grande y sencilla y noble del pueblo puertorriqueño. Porque la obra del Partido Popular trasciende en el tiempo. Y es una que une a todos los puertorriqueños que quieren el bien de Puerto Rico en términos en que hondamente se propone hacer el bien de Puerto Rico
este gran instrumento de nuestros corazones que se llama el Partido Popular Democrático. En la dispensa, en la votación de la dispensa de hace dos días, a todos los que participaron en ella, quiero transmitirles especialmente mi reconocimiento. Los miles que votaron sin atender a mi razonamiento, me entienden y me quieren. Los 90 que votaron atendiendo a mi razonamiento, me quieren y me entienden. A todos, mi agradecimiento profundo. La misma confianza, ni más ni menos, si acaso más, la misma confianza que ustedes en esa votación, en las expresiones de esta asamblea, en la historia de tantos años, de estas bregas y estas luchas grandes, la misma confianza que ustedes han demostrado en mí, yo la tengo en ustedes. La tengo, de hecho, en los populares, en esta asamblea y en todo el país, y la tengo, de hecho, en todos los puertorriqueños. Es el pueblo puertorriqueño el pueblo de cuyo corazón nació el Partido Popular Democrático. De manera que no es de una parte de los puertorriqueños que nace el Partido Popular. Algunos puertorriqueños no lo entenderán así, creerán que son adversarios nuestros, pero un movimiento de la nobleza y del alcance y de la hondura y de la determinación del que encabeza el Partido Popular Democrático tiene que surgir más que de un partido, de la protesta y el propósito de un pueblo entero. En todos ustedes, en todos los populares de esta asamblea y de Puerto Rico, yo confío en su capacidad para trabajar a conciencia en las cosas grandes en que hay que trabajar por Puerto Rico. En todos, yo confío en su capacidad para llevar a cabo, para seguir jalando arriba y para completar una obra que es grande en lo que se ha hecho y que es grande y gloriosa en lo que tiene todavía por delante por hacer. Y que ningún puertorriqueño que contemple con sinceridad esa obra, aunque crea que es nuestro adversario, ningún puertorriqueño en lo hondo de su entendimiento puede querer que esa obra retroceda en Puerto Rico. Los puertorriqueños no quieren que se detenga en su camino la obra de prosperidad, justicia y dignidad humana que hace 25 años
viene haciendo el Partido Popular Democrático y que en los últimos 4 años viene haciendo más aceleradamente todavía que en ninguno 4 años anteriores de toda la gestión pública del Partido Popular Democrático. Nadie en Puerto Rico puede querer que retroceda esa obra. Y el puertorriqueño quiere también corregir los males que surgen de ese mismo progreso, como han surgido en otros pueblos de la tierra que experimentan progresos de esa naturaleza y de esa rapidez, como el que está experimentando en todos estos últimos tiempos Puerto Rico. Y quieren que eso sea así para que nuestra civilización no sea solamente próspera, sino que también sea honda y buena, como lo merece el corazón del pueblo puertorriqueño. El puertorriqueño quiere fortificar su orgullo en su propia personalidad, en unión permanente e inquebrantable con los Estados Unidos, ahondando el conocimiento de su idioma español y acelerando su familiaridad con el idioma inglés hasta que ambas lenguas sean parejas en su excelencia en Puerto Rico en vez de ser de mediocre y torpe intermezcla. El puertorriqueño quiere mantener y ampliar aquellos poderes y facultades que dentro de su unión permanente con Estados Unidos le permitan gobernarse de acuerdo con las preferencias de su propia manera de ser, le permitan cambiar en un mundo de grandes cambios, cambiar según su propia manera de cambiar y crecer según su propia manera de crecer. La manera de adaptarse a los tiempos es también parte de la personalidad de un pueblo. El puertorriqueño quiere la prosperidad, pero no quiere suicidarse como pueblo en un océano de prosperidad. Quiere navegar ese océano hacia una civilización que lo honre y que lo enorgullezca, hacia una civilización que le contribuya a sus conciudadanos del norte su propia originalidad y su propia iniciativa en vez de su fútil imitación. El puertorriqueño quiere que desaparezca la pobreza extrema, que en su nombre y en uso de su prosperidad creciente se desarrollen medios de abolir el desempleo y el concepto mismo del desempleo, según yo he señalado en mi mensaje último a la Asamblea Legislativa. El puertorriqueño quiere que se complete y perfeccione su sistema educativo, que se faciliten los medios para mantener o recobrar la salud por igual, en términos de igual justicia y oportunidad para todos, que las ciudades crezcan ordenadamente en vez de en desorden, que haya hogar propio para todas las familias, que haya, en fin, justicia, igualdad, honda dignidad humana, buena civilización para todos en Puerto Rico. Todos los puertorriqueños saben, aunque algunos se lo oculten a sí mismos, que para mantener este progreso y esta justicia en marcha,
en su continua marcha al porvenir, hay que mantener los puntos básicos de la autonomía fiscal en la cual se ha fundamentado y tiene que seguir fundamentándose en el Estado Libre Asociado ese progreso del pueblo de Puerto Rico. Hay que mantener el uso de esa autonomía para seguir la industrialización, sostener y ensanchar el mercado agrícola, desarrollar los valores comerciales a la par que los valores de la tecnología y los valores científicos y artísticos de Puerto Rico, todo ello en términos de una buena y honda religiosidad. Todo eso se puede hacer, se está haciendo, es necesario seguir haciéndolo en el Estado Libre Asociado. Lo estamos viendo, lo estamos viviendo. El Estado Libre Asociado es más que eso, aunque eso es mucho, porque es la esperanza en vez de la desesperanza o la desesperación. Es ver a nuestras familias subir en la escala de la vida buena y digna en vez de aproximarse a las orillas del precipicio y perder lo ya ganado en esa escala cada vez más buena y digna de la vida de las familias. Es tener la ciudadanía de los Estados Unidos como algo que nos enorgullece sin destruirnos, en vez, como algunos equivocados querrían, como algo que siempre nos enorgullecería, pero que nos llevaría a la destrucción económica y al cese del progreso que todos hemos experimentado bajo el liderato de este gran Partido Popular Democrático. El Estado Libre Asociado es más que eso aún. Es contribución al pensamiento político de un mundo que vive en precaria paz por el extremo nacionalismo y que busca nuevas formas de unión federal en los pueblos de distintas culturas para que puedan actuar juntos en términos de libertad, de confraternidad, de democracia. Todo esto es lo que le ha desarrollado el Partido Popular Democrático a todos los puertorriqueños. Todo esto es lo que le ha desarrollado nuestro Partido Popular Democrático a todos los puertorriqueños. Popular. No hacen el favor de no soltar esto más. Popular. No digas, puertorriqueño, que es Luis Muñoz Marín, porque basta que tú, popular, basta que tú, puertorriqueño, lo entiendas y lo quieras para que seas tú mismo el que te lo des, el que lo construyes, el que te lo defiende y el que te lo aseguro por siempre. Este es mi mensaje a ti, Partido Popular Democrático, a ti, puertorriqueño, lo mismo siendo
que no siendo gobernador, lo que importa es el Partido Popular Democrático. Hay quienes, algunos adversarios, yo me siento seguro que no todos, hay quienes quieren obtener poder para ellos, creando miedo en tu corazón y oscuridad en tu entendimiento, pueblo puertorriqueño. No lo permitas nunca. Nadie puede perder la ciudadanía americana sino cometiendo un delito de traición personalmente, siendo juzgado personalmente, individualmente por una corte y condenado personalmente, individualmente por una corte. Y esto es cierto en Puerto Rico lo mismo que es cierto en cualquier estado de la Unión Americana. El pueblo de Puerto Rico no puede cambiar su estatus político, ni siquiera perfeccionar el Estado Libre Asociado sin que su voluntad expresada con votos lo autorice, sin que tu voluntad, pueblo de Puerto Rico, expresada con votos lo autorice. Si Puerto Rico tuviera miedo, hace tiempo que sería republicano. Si por otra parte, Puerto Rico tuviera un valor ciego, insensato e irresponsable, hace tiempo que hubiera quebrantado sus lazos de unión con los Estados Unidos. Pero Puerto Rico, los puertorriqueños, no somos ni miedosos ni irresponsables. Somos valientes y somos responsables ante nuestro propio destino. Mi deber, mi ineludible deber como líder es mantener y proteger la confianza que tú tienes y que siempre debes tener en ti mismo. Le estoy hablando a cada puertorriqueño en esta asamblea y a cada puertorriqueño en todas partes de Puerto Rico. Mi deber como líder es proteger y mantener la confianza que tú, puertorriqueño, en las montañas de Jayuya, en las costas de Fajardo o de Mayagüez, en los llanos y en los valles, en las ciudades grandes, en las plazas, en los caminos, en las veredas, en las chozas ya casi no quedan, en todas partes, a cada puertorriqueño le estoy hablando. Es mi deber como líder mantener la confianza que tú tienes que tener y tienes en ti mismo. Y si yo tengo esa confianza en ti Asamblea Popular, en ti Pueblo Popular Democrático, en ti Puerto Rico entero, si yo tengo esa confianza en ti, tú mismo no vas a tener confianza en ti mismo, imposible. De esa confianza en sí mismo es que se basa y de ahí surge la gran fuerza del Partido Popular Democrático. Mi deber como líder no es destruir esa confianza que cada puertorriqueño tiene en sí mismo. Mi deber como líder no es destruir esa confianza haciéndote creer que sin mí no vales nada y no puedes nada. Mi deber es todo lo contrario.
Yo no me despido de ustedes. Yo los saludo a ustedes y les doy los buenos días a mi retorno al Batey de Puerto Rico y a la calle. Ustedes, buenos amigos, compañeros, ustedes me honran como líder y como maestro. Ahora, el maestro les dice, es tiempo de que vuelva a la clase. Permítanme volver a la clase, a las rutas de las montañas. Quiero volver y he de volver. Quiero volver y fuera de toda duda he de volver a lo que creó el Partido Popular Democrático hace 25 años, a lo que libertó la energía que ha construido al Puerto Rico de hoy. Y quiero volver a clase, al Batey y a las almas de mi gente para que todos juntos... Para que todos juntos empecemos a forjar el Puerto Rico de los próximos 25 años que empiezan hoy. Ese es, mis compañeros, mi mensaje. Ese es mi profundo convencimiento de cómo debo servirle a Puerto Rico. Ustedes no pueden dejar de tener confianza en ustedes mismos, y si tienen confianza en ustedes mismos, merecerán la confianza que yo he puesto en ustedes, y yo entonces será que mereceré la confianza que ustedes han puesto en mí, porque habré creado un pueblo de democracia y de fortaleza de espíritu. Vamos mañana mismo a tirarnos por las andas arriba. Vamos mañana mismo a meterle el brazo y el pecho y el corazón a esta gran pelea. Yo estoy con ustedes en todos los campos y en todos los pueblos, y junto a todas las almas puertorriqueñas que generosamente me permitan, a través del espacio puertorriqueño, estar en su compañía. Vamos a meterle el pecho y el brazo y el corazón a esta gran lucha. Es nuestro deber, es el deber de cada uno de ustedes, es el deber de cada puertorriqueño que tiene confianza en sí mismo. Adelante, adelante, yo estoy con ustedes como parte de ustedes. Adelante. Muchas gracias. Compañeros, compañeras, yo estoy tan profundamente, tan inquebrantablemente convencido de que mi deber para con Puerto Rico, para con el Partido Popular, para con la democracia en los largos alcances de la historia futura de Puerto Rico, es cumplir la palabra que he dicho ante ustedes hoy. Nadie me podrá convencer de lo contrario. Mi conciencia... Ustedes,
Compañeros y compañeras, ustedes, a quienes con tanta dedicación he podido servir durante tantos años, no me pueden exigir que yo viole mi propia conciencia sobre mi propio país. Agradecido una vez más a todos, quiero proponer a un hombre que merece tanta confianza como yo. Que tendrá de mí tanto respaldo como el que ustedes me han dado a mí y le deben a cualquiera que sea nominado. Y si esa persona es del carácter de esta, más aún. Amigos y compañeros, no me obliguen. Yo estoy sirviéndole a ustedes. No se opongan a que yo les sirva. No me griten para que yo no les sirva. Yo estoy sirviéndole a ustedes. Yo le estaría sirviendo muy mal a ustedes y a todo el partido de Puerto Rico si yo no procediera en un caso de esta profunda importancia, como mi conciencia de puertorriqueño devoto a Puerto Rico me exige que yo haga y que yo actúe. Ustedes no me pueden pedir. Ustedes no me pueden pedir que yo traicione mi conciencia. Para que lleve a cabo esta obra en la gobernación, igual que yo, nomino a ese gran puertorriqueño Roberto Sánchez. En un momento tan trascendental como este, la emoción me embarga igual que a todos ustedes. Acepto este compromiso. En este día de hoy, y para ello estoy seguro que cuento con todos y cada uno de los populares en esta ocasión. Ese es.